Bueno, hoy es un día con complicaciones para mucha gente por cortes de energía producto del viento, pero lo fue durante el final del 2013 y principio del 2014 por las altas temperaturas. ¿Qué va a hacer EDES? ¿De qué forma va a resarcir? Sabemos que, bueno, es medianamente normal que si uno hace el reclamo y se justifica que un aparato, una computadora, un electrodoméstico se le quemó por un golpe de tensión o por los cortes de energía que iban, que volvían, algún inconveniente, bueno, generalmente EDES se hace cargo. Pero, ¿qué pasa con el lucro cesante que se le denomina? Una rotisería, como veíamos en el barrio La Falda el año pasado, que perdió absolutamente todo en el peor momento o en el mejor momento para el bolsillo del comerciante, que puede hacer una diferencia para las fiestas. Bueno, se le pudrió todo. ¿Qué pasa con esa gente? ¿Hay resarcimiento? Fuimos a EDES y se lo preguntamos. Se continúa evaluando particularmente cada uno de los reclamos que se recepcionaron por parte de los clientes. No hay una metodología generalizada que se haya aplicado o que se haya evaluado a aplicar en estos casos. Se continúa con el mismo procedimiento de siempre. Se evalúa el reclamo asentado en el libro de quejas por parte de los clientes. Estos se asientan por triplicado, se le da una copia a los clientes, a los EVA, que es el ente regulador de la empresa, y uno queda en la empresa y se resuelve en base a las particularidades de cada uno de los casos. ¿Se pide facturas de los productos que habían comprado y por tanto los que perdieron a partir de los cortes de luz? Se pide diferentes tipos de pruebas que demuestren los daños y perjuicios que sufrieron cada uno de los clientes. ¿Cuánto se calcula más o menos de personas que han hecho los reclamos? Sí, la verdad es que no tenemos un número certero. No tienen relación con la cantidad de clientes que se había afectado en ese momento, porque no todos sufrieron pérdidas de mercadería o de diferentes víveres en sus casas. Lo cierto es que en base a la cantidad de clientes afectados es bastante menor el número de reclamantes. Bien, ¿hay un límite en cuanto al dinero para resarcir a los clientes por las pérdidas? No, cada uno de los casos se evalúa particularmente de acuerdo a las pérdidas que sufrieron y de acuerdo a las pruebas que demuestren que se registraron en ese momento. En cuanto al resarcimiento para aquellos lugares que han sido afectados por la pérdida de medicamentos. Sí, en aquellos casos, en la mayoría de los mismos, se está resarciendo a los clientes que sufrieron pérdidas de medicamentos. Desde la empresa se adopta una responsabilidad social al respecto. ¿Ha habido un cambio respecto a la postura inicial que tuvo la empresa al día de hoy en cuanto a estos resarcimientos? No, lo cierto es que siempre la empresa ha procedido de la misma manera. Se resarce en aquellos casos de pérdidas de medicamentos y cada uno de los casos se evalúa particularmente.